Auspicia, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la Provincia de Córdoba. El campo, pilar del desarrollo provincial. Córdoba entre todos. ¿Cómo le va? Es un gusto saludarlo en la apertura de la semana. Ya estamos nuevamente en Sembrando Satelital, el canal del campo, con toda la información para el productor agropecuario. Atención, se viene la Rural de Jesús María con muchas novedades y con elementos realmente interesantes para ver de qué forma se avanza, por ejemplo, en diversas materias. El avance agroindustrial, la maquinaria, también la genética. Y a propósito de este tema, queríamos comenzar el programa hablándoles de la exposición de caballos criollos que con distintas destrezas se van a presentar en esta edición de la Rural de Jesús María que comienza esta semana. Francisco Llorens nos habló de los caballos que se van a presentar, de las tareas obviamente en cuanto a destrezas que van a realizar, pero de un detalle interesante para quienes gustan de este tipo de animales, del gran remate que se va a concretar el próximo sábado allí en el predio de Malabrigo en el marco de la exposición. 64ª Exposición Nacional de Jesús María. Maquinaria, tecnología, genética probada y campeones de las grandes razas bovinas. Presentes en la Expo Rural de Jesús María, del 14 al 18 de septiembre. Francisco Llorens, la exposición de caballos criollos va a ser, como ya lo viene aconteciendo en la exposición de Jesús María, todo un clásico. ¿Qué características va a tener este año? Bueno, este año tenemos todo lo que son funcionales y morfología. Para morfología tenemos aproximadamente 60 inscriptos, de los cuales va a salir el campeón macho, campeón hembra, castrado y prepotrillo, una categoría nueva promocional, es para animales de menos de 2 años. Esto va a ser entre representantes de diversas cabañas que vienen de diversos puntos del país, ¿no? Sí, hay cabañas que vienen de la provincia de Córdoba, o sea, de la zona de Río Cuarto, de la zona de Belville, de acá del norte de Córdoba, cabañas de la provincia de Buenos Aires, de todo el país. La gente va a poder ver desde el momento en que ingresen y se produzca la jura de los animales, exponentes que en cuanto a la genética han evolucionado muchísimo y demuestran el trabajo que se ha hecho en cada una de esas cabañas. Sí, exactamente, y todas las cabañas estamos trabajando para lograr una mejor genética, para mejorar nuestros caballos. En este sentido, en cuanto a caballos criollos, va a ser esa primordialmente la convocatoria, ¿no? A ese tipo de animales. Sí, sí, es la única raza, o sea, es la única raza en la cual yo estoy organizando la exposición. ¿Qué puede observarse en la característica del verdadero caballo criollo? Bueno, el caballo criollo es un caballo que ya tiene en el país unos 80, 100 años de evolución. Hay criadores muy antiguos en la raza, es el caballo que los colonizadores dejaron en nuestras tierras y se ha ido mejorando genéticamente de año a año en año, buscando que sea un caballo apto para el trabajo del campo, para la diversión y para pruebas funcionales. Bueno, en ese sentido entonces es que ustedes están preparando el doble concurso, la morfología en cuanto a lo que corresponde a la raza y también lo que le llaman las pruebas funcionales. ¿Con qué características? Bueno, exactamente, tenemos en pruebas funcionales una fecha clasificatoria por el Campeonato Argentino de Felipe Z. Ballester, la prueba de rienda, y fecha clasificatoria por la prueba Roberto J. Daudal dos fechas clasificatorias para la prueba de aparte campero, todas para el campeonato argentino, que las finales se corren en Palermo, en la exposición de otoño y en la exposición ganadera de julio-agosto. Bueno, motivo por el cual, si alguien quiere ver bellos caballos criollos, lo mejor en cuanto a el trabajo que se realiza con ellos, no tiene más que acudir a la Exposición Rural de Jesús María. Exactamente, van a ver un espectáculo muy lindo y aparte, o sea, se van a divertir, hay pruebas que son muy divertidas y atraen muchísimo al público. Bueno, además, hay cuestiones vinculadas al interés de adquirir estos caballos y mejorar la genética. ¿Va a haber un remate? Exactamente, tenemos el sábado a la tardecita noche un remate en el cual todos los reproductores castrados, o sea, y castrados que entran a venta son jurados por un jurado morfológico de la raza, o sea, están admitidos dentro del estándar racial en cuanto a su morfología y a la mansedumbre.
Para quienes quieran observar los caballos criollos puntualmente, ¿cuándo comienzan a ingresar los animales que van a participar de este concurso? Bueno, tenemos el ingreso de animales el día jueves. Además, allí se les hace la admisión veterinaria, morfológica y la de mansedumbre. El día viernes tenemos todo lo que es campeonato de morfología. El día sábado empezamos con pruebas funcionales, Felipe Z. Ballester a la mañana. Y aparte campero a la tarde, el día domingo a la mañana, Roberto J. Daudal y aparte campero, para finalizar con las actividades. Muchísimas gracias. Seminario Nacional Ganados y Carnes 2011. Construyendo hoy la ganadería de mañana. Forrajes, mercados, maquinarias, bienestar animal, nutrición, calidad de carne y toda la información necesaria de la mano de los principales referentes a nivel nacional, con el principal objetivo de lograr una ganadería ganadora. 13 y 14 de octubre, Hotel Portal del Lago en Villa Carlos Paz. Informes e inscripciones www.sembrando.com.ar. Cupos limitados. Organiza Sembrando Satelital y Catani Genesio, Ganadería de Avanzada. Nos vamos a la pausa, ya seguimos en Sembrando Satelital, el canal del campo, con más Mundo Agro.